Yajaira Plasencia no solo son las parejas oficiales de Paolo Guerrero y Jefferson Farfán respectivamente, sino también se han convertido en sus sagrados amuletos. Pues si bien en el partido de anoche perdimos 4-3 ante Chile, ellos dos fueron los únicos que brillaron con sus goles gracias a la presencia en el estadio de estas damas. Ya para Jefferson Farfán, es el empate, Jefferson Farfán remata. Aquí está Jefferson. A la hora de enfrentar un partido, los hinchas ya no solo se encomiendan a Diosito, sino también le rezan a las novias de estos delanteros, pues ven a Alondra como Sarita Colonia y a Yajaira como Santa Rosita de Lima. Con toda la fe. Pero estas dos mujeres no solo tienen en común que son muy guapas, que son dos jóvenes veinteañeras y que están con dos peloteros que ganan cientos de miles de dólares al año, sino que además tienen otras grandes similitudes. Si bien la sexy salsera creció en un barrio del Rímac y Alondra en el acomodado distrito de Miraflores, ambas tomaron caminos parecidos, pues la chica de Farfán llegó a entrar en el mundo del modelaje, tal como también lo hizo el Ojiverde. Hola chicos, yo soy Yajaira Maciel, nacida en Quintanilla, tengo 18 años. Actualmente estoy dedicando como cantante de una orquesta de salsa, se llama Fuego Son Tentación, y también soy bailarina profesional y modelo y anfitriona también. Si bien ahora, a sus 21 años, no lo hacen nada mal como modelo, en este rubro de lejos le gana el Ojiverde, porque el modelaje es totalmente lo suyo. Pero cuando ha sido al revés y la Ojiverde ha intentado ser una cantante como Yajaira Plasencia, la verdad que no ha sido una buena idea. Por él es un estúpido, cupido, presumido, torpe, que no tiene arañas, que dices mentiras baratas, que no sabes cómo es que se trata a una mujer como yo. En el canto, sin duda, la sexy rubia le saca una gran ventaja. Otra cosa que tienen en común es que ambas han sido chicas de reality. Mientras Yajaira estuvo en Bienvenidas las Candies, Alondra brilló en el set de Combate. Y así como el Ojiverde dejó Combate para irse a vivir a Brasil con su guerrero, lo mismo podría ocurrir con la sexy Yajaira. Y es que la rubia, al parecer, planea abandonar su agrupación salsera Son Tentación, quizá con miras a irse a vivir con Farfán a los Emiratos Árabes, lugar en el que juega el delantero y donde dentro de poco viajarán de vacaciones. Muy importante en el que se asemejan es que tanto Yajaira como Alondra han logrado que sus parejas dejen a un lado su timidez y frialdad y se muestren muy cariñosos con ellas en las redes sociales. Tan lindo tenerte cerca de mí, te amo demasiado, love forever, monos, locos. Qué lindo es tenerte tan cerquita, irme a dormir así no tiene precio, te amo con todo mi corazón. True love, fotazo. Gracias a todos por sus buenos deseos. Nadie escoge su amor, nadie el momento, ni el sitio, ni la edad, ni la persona.
Su pasado amoroso también tiene cierta similitud, y es que ambas muchachas han estado con chicos conocidos, ya sea del mundo del espectáculo o del deporte. Antes de Paolo, el corazón de Alondra fue ocupado por el combatiente Mario Ribar, mientras que antes de Farfán, Yajaira estaba enamorada del pícaro y coqueto Hernán Churrito y Nostroza. Placencia y Alondra García Miró tienen muchísimas cosas en común, pero la principal, sin duda, es que se han vuelto las musas inspiradoras de Jefferson Farfán y Paolo Guerrero, que cuando tienen a sus novias cerca, alentándolos en el estadio, llegan a anotar unos tremendos goles, así no se gane.